¿Por qué nosotros hablamos de apoyos? Nosotros partimos de la idea, y esta es una idea que, el gobierno de Cataluña ha adoptado, yo creo, con mucho tiento y con mucha capacidad y con mucha visión de futuro. Estamos hablando de la pirámide de soportes, es decir, nosotros creemos, y esto lo compartimos con nuestro gobierno de educación, la Consellería de Educación de la Generalidad de Cataluña, que está a punto de sacar un decreto de educación inclusiva que se basa justamente con este modelo de soportes. ¿Qué dice este modelo? Que nosotros debemos trabajar para todos los alumnos a partir de lo que llamaríamos el diseño universal del aprendizaje. Es decir, todo aquello que pasa, que ocurre y que decimos en los centros educativos debe servir para todos los alumnos, no excluyendo a nadie. Es decir, cualquier niño que esté sentado en una mesa, en una silla o que esté haciendo cualquier actividad en un aula debe tener acceso universal al aprendizaje. Hay que utilizar ahí fórmulas creativas y fórmulas otras que conocemos, aprendizaje cooperativo, programación multinivel. Y cuando digo esto, lo digo desde la educación en general. No estoy hablando de educación solamente especial, estoy hablando de educación en general. Si nuestras prácticas tienen este sentido, vamos a garantizar que un 80% de los niños que están en un centro educativo, en una clase o en un grupo cualquiera, distribuidos de forma heterogénea, puedan tener éxito educativo. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento aplicar este paradigma y esta forma de pensar. Es un modelo de aplicación de soportes a partir del diseño universal del aprendizaje. Garantizar que todos los niños que están en clase tengan acceso a un aprendizaje que sea útil, que sea significativo y que les sirva para su progreso personal, con independencia de si necesitan, y lo digo así, de una manera un poco burda ahora, si necesitan una estimulación determinada, si necesitan un entorno determinado. Obligación de los docentes, del claustro, de la organización educativa, del centro en cuestión, poner todos los medios técnicos, pedagógicos y educativos para que los niños puedan avanzar, sea cual sea su discapacidad o su necesidad. Y vamos a hablar de necesidades de soporte y de apoyo. Perdón. Siempre, utilizando estas fórmulas de acceso universal al aprendizaje, hay un 80% que puede acceder sin ninguna dificultad porque ponemos en marcha todos los mecanismos desde la organización educativa, pero es cierto que habrá un 15% de alumnado que va a necesitar apoyos adicionales. Debemos estar dispuestos educativamente, desde la escuela ordinaria, a disponer de estos apoyos adicionales. Es decir, ¿tenemos niños con autismo? Pues tendremos que velar porque haya un buen acceso cognitivo en el centro educativo, que tengamos unas organizaciones bien estructuradas, que tengamos una manera de funcionar y de trabajar súper estructurada, que tenemos niños o alumnos con trastornos graves de la conducta, deberemos disponer de una metodología como podría ser el apoyo conductual positivo para que los niños con trastornos de la conducta puedan estar atendidos en un centro ordinario. ¿De acuerdo? Pero todavía así nos queda un 5% de niños o jóvenes que van a presentar dificultades muy graves de aprendizaje, de acceso a los aprendizajes, de control de la conducta, de control de sus impulsos. Ahí tenemos este 5% y ahí es donde tenemos que aplicar medidas excepcionales. Es decir, aquí sí que podemos decir, pues este chico necesita unas horas en un centro específico, necesita un terapeuta específico dentro del centro. Esta sería la foto que deberían presentar a día de hoy los centros educativos para garantizar una escuela inclusiva. ¿Qué papel hacemos nosotros en este escenario, en este teatro? No nos situamos nosotros solamente en el 5%, porque si la Escuela de Educación Especial solamente se sitúa en el 5%, mal vamos, porque estamos haciendo una educación segregadora, porque decimos este 5% no tiene ningún tipo de acceso, pero sí que una escuela de educación especial, un centro específico, puede recuperar su papel si dentro de un mapa de recursos comunitarios educativos hace la función de dar apoyo a estos chicos que lo pueden necesitar temporalmente. Es decir, este apoyo se puede prestar en el centro específico temporalmente, a largo tiempo, a medio tiempo, o los equipos de los centros educativos de educación especial, los específicos, se pueden trasladar a las escuelas ordinarias y aplicar apoyos adicionales en este 15% o en el 5%. Esta sería la idea. Es decir, la idea clave es que nos vamos a situar como un recurso específico dentro del ámbito educativo, de las necesidades educativas especiales, pero no queremos ser un entorno segregador. Y tampoco decimos que no deban existir los centros de educación especial. Yo siempre digo que en un hospital nadie se cuestiona la presencia de una UBI o de una UCI, porque hay enfermos que necesitan temporalmente estar en una UBI. Cuando están mejor, pasan a planta.
pero tampoco nadie dice, pues me voy a la planta porque no quiero estar en la UBI, porque esto sería una estupidez, ¿no? O sea que a cada uno lo que necesita, lo importante es que nos situemos en el mapa. Este es el reto que tenemos como centros de educación especial. Por lo tanto, en este 80%, una idea fuerza que coge, es decir, vamos a diseñar modelos centrados en el diseño universal del aprendizaje. Ahí cabe todo. Es decir, hay un 80% de alumnos que si nosotros aplicamos bien el modelo de diseño universal, vamos a conseguir un éxito importante. Después pasamos al 15%, estamos hablando de este alumnado que necesita soportes adicionales. Hay que tener preparadas y preparados en los centros educativos medidas excepcionales y adicionales que permitan que estos chicos que necesitan más apoyos los puedan tener y disponer. Ahí es muy importante el papel de los especialistas del propio centro o de los equipos itinerantes de los centros de educación especial, que es lo que os voy a contar yo que estamos haciendo a día de hoy. Y después ya otra vez hablamos del 5%, ahí podemos contemplar, algunos chicos pueden estar en el centro ordinario y otros deberán estar un tiempo, depende de sus necesidades, más o menos largo en los centros de educación especial. Por lo tanto, otra idea muy clave en todo este tema del plan de apoyos es que debemos hacer apoyos personalizados. No vale la idea de que a todos nos va bien todo, sino que es importante apoyos personalizados. Y sobre todo pensar no a corto término, sino a largo término. Es decir, cuando tenemos un chico de 7 años, ya estamos viendo nosotros qué es lo que va a ser cuando sea mayor, seguramente no porque fijemos su destino, porque yo quiero fijar su destino, sino porque nos está dando pistas claras de qué es aquello que necesita, cuáles son sus necesidades y qué entorno de oportunidades debemos generar para que estos chicos puedan avanzar de una forma clara. Por lo tanto, importantísimo, cuando pensemos, no vayamos a pensar en matrícula, si va aquí o va allí, si lo apunto con este apoyo o con este apoyo, sino qué es lo que va a necesitar a lo largo de su vida para ser una persona competente. Y después aplicar apoyos en función de los alumnos. No debemos disponer de apoyos generales, que sean aquellos apoyos que el centro educativo ha determinado que debe tener. A veces, ¿qué nos pasa desde la educación especial o desde la ordinaria? Que están centrando la inclusión educativa en horas de celador, o en horas de apoyos de logopedia, o en horas de apoyos de fisioterapeuta. Y a veces hay direcciones de centros que dicen, pues no podemos hacer inclusión educativa porque nos faltan horas. Es un grave error. Este es un grave error porque debemos optimizar los recursos que tenemos. En los centros ordinarios, a día de hoy, hay profesionales que también son expertos, están preparados para poder atender a los chicos con dificultades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos dejemos guiar por estas ideas de falta de recursos, no puedo hacer porque no puedo. Podemos hacer un montón de cosas porque es posible hacer el cambio.